tablas. Sí, señor, a las tablas. Mi puta obra. Ha sido una faceta rara. Yo creo que soy un periodista. Es lo único que he sido, sino que he tenido que disfrazarme de youtuber o de lo que toque, dada esta revolución digital, dada esta tragedia de cambio de formatos que estamos experimentando los de mi generación. Pensé en sacar adelante una pieza teatral de alta dramaturgia y creí que debía prepararme con los grandes actores. ¿Del conflicto? En últimas es una conferencia de humor político, es una conferencia en la cual cuento mis memorias como escritor de sátiras durante los últimos 8 años, siempre basándome en un gran archivo muy divertido que he logrado obtener a lo largo de los años, en los cuales sale pues la clase dirigente colombiana, y del cual me presto pues para contar lo que ha sucedido con la historia reciente del país desde el gobierno de Uribe hasta nuestros días, hasta la noticia del día. Miren, por ejemplo, al presidente más querido que hemos tenido. Yo tenía una conferencia, alguna vez la vio Nicolás Montero, y dijo, esto puede tener un futuro sin que usted abandone su esencia y su cosa, sin volverlo un actor, sin volverlo un stand-upero. Esto puede tener una presencia teatral, una puesta en escena, venga y lo intentamos. Y entonces, contagiado de su locura, me animé, me subí al escenario y pues tuvimos una temporada muy buena, para sorpresa de todos, una temporada en la que estuvo agotada la obra durante un montonón de tiempo. Y ahorita entonces el teatro me volvió a invitar para hacerla los martes y los miércoles, con la idea de que además podamos ir incluyendo cosas de las elecciones en la medida en que empiecen a desperezarse. Y ya lo he hecho, ya hay bastante material pues que empieza a entrar de lo que está sucediendo ahorita. No es una gran obra, digo, pero no tengo nada que perder. Es un país muy fácil en el que la clase dirigente le ayuda a uno mucho para hacer humor. Muchos dirigentes son muy hábiles para el humor involuntario, son grandes musas de los caricaturistas y de los humoristas, y al mismo tiempo es difícil porque pues es un país que tiene unos líderes muy intolerantes, con unos seguidores muy polarizados, muy furiosos, y en fin, bueno, y estamos en Colombia, ¿no? Nunca dejamos de estar en Colombia con los riesgos que eso tiene. Si ellos han vivido de mis impuestos, esta vez seré yo quien viva de ello. Hola, queridos amigos, soy Daniel Samper Ospina y los invito a que asistan a Mi Puta Obra. Todos los martes y los miércoles en el Teatro Nacional Fanny Mickey, saquen un tiempo, así como los políticos se han burlado de nosotros durante tanto tiempo, vale la pena que ahora nosotros nos burlemos de ellos. Acá los espero. Venderé muchas entradas, seré yo mismo mi propia boleta, seré millonario, millonario, siempre y cuando asistan a Mi Puta Obra.